Lastimosamente, Luis Advíncula no pudo levantar la Copa Libertadores. No obstante, fue el goleador en esta edición de Boca Juniors. El peruano prácticamente se cargó el equipo al hombro y le dio el empate a Boca Juniors ante Fluminense a los 72 minutos. Con el empate del peruano se iban a prórroga. Lastimosamente, a los 9 minutos de la primera prórroga, John Kennedy le da el segundo tanto para Fluminense, llevándose así el campeonato. Pese a ello, los narradores internacionales, especialmente los argentinos, señalan que lo de Luis Advíncula es realmente una locura. Se cargó el equipo al hombro y le dio el tanto del empate para extender el partido. Medina, Advíncula, y ahora saldría Boca, hablemos de compañía para Advíncula. Diagonal de Merentiel, va para Cavani, mal pase del peruano, Andrés de Busque, Felipe Melo, falta de Merentiel, esa Advíncula como puede ver de fondo. Sigue Ezequiel Fernández, ahora sí se decide por Advíncula. Se va adelantando Boca, diagonal de Cavani, va al centro, va para Merentiel, y no, así Ezequiel Fernández. Comienza con... allí abriéndola para Advíncula, esperan los delanteros, esperan adentro. Advíncula se va acomodando para la zurda que va... Advíncula a los 27 minutos del segundo tiempo. Esa zurda que tiene Advíncula, aparece aquí en el Maracaná también. Señoras y señores, empata Boca Fluminense 1, Boca 1, Advíncula lo hizo. Un gol notable porque tuvo tiempo suficiente para ir armándolo de a poco. Porque la pelota va a caer en Paul, parecía que prometió un remate al arco. Deriva Medina, Advíncula va hacia adentro, nadie lo va a molestar, va hacia adentro, una vez más, un toque, se hace margen, se hace ángulo para rematar, y esa zurda, ese remate dibujado al segundo palo, uno podía suponer que ya iba a ir ahí, tal vez el arquero tapado, no tuvo los reflejos, no tuvo el tiempo, porque la trayectoria, el inicio de la trayectoria, quizá no lo pudo ver. Golazo de un momento difícil Advíncula. Luis Advíncula de esta manera queda como el goleador de Boca Juniors en esta edición de la Copa Libertadores. El Rayo Advíncula viene en un tremendo nivel para enfrentar las eliminatorias ante Bolivia y Venezuela. Luis Advíncula luchó hasta el último segundo del encuentro para tratar de rescatar un empate y llevarlo a penales. Lastimosamente no se pudo lograr. Por otro lado, Oliver Son también ha metido gol con su equipo el Silkeborg. Esperemos que el Cabezón Reynoso tenga en cuenta esto para que ambos jugadores puedan estar en el campo. Probablemente Advíncula como extremo y Oliver como lateral. Y bueno gente, ¿ustedes qué opinan del nivel del Rayo Advíncula? Sin duda alguna es uno de los peruanos con mejor presente en la actualidad. Me gustaría conocer su opinión en la caja de comentarios. No olviden suscribirse y dejar un pulgarcito arriba para estar informados con las más calientitas de nuestro variopinto fútbol peruano.